Arratsaldeon guztioi, eta Arratsaldeon eskumerriko arduradunei, mila esker etortzeagatik eta zuen azalpenengatik. Bueno, denok dakigu bertoko merkataritzaren garrantziaz eta orain dagoen edo dauden arazo larriak bertoko merkataritzan. Zuek arazoak aipatu dituzue eta konponbideak ere bai. Nik eskertzen dizkizuet aipatutako konponbideak, apuntatu ditut guztiak. Estas soluciones que ustedes han apuntado nos parecen interesantes, pero más allá de los resultados coyunturales positivos que ha habido en el último año en cuanto a las cifras de comercio, se mantienen, a nuestro entender, a entender de nuestro grupo, una serie de circunstancias estructurales y no coyunturales que no aportan un panorama nada halagüeño al pequeño y mediano comercio. Han mencionado ustedes que las cifras de negocio se han incrementado en torno a un 0,1 o 0,8. Las cifras de negocio de las grandes superficies se han incrementado mucho más, hasta un 1,5, y las de las grandes cadenas por encima de un 3%. Esto quiere decir que por encima de buenos resultados coyunturales, como me refiero, se mantiene la mala estructura que ha provocado actualmente la asfixia del pequeño comercio. Hay factores estructurales como la liberalización de los horarios comerciales a los que no se han referido, la competencia de Internet y de las grandes superficies, los nuevos proyectos de grandes superficies que existen en Euskadi, los prolijos trámites administrativos de las licencias de apertura, el incremento de las rentas de los locales a los que sí se han referido, es decir, una serie de problemas estructurales, como digo, a los que hay que hacer frente, más allá de que este año pasado, digamos, no haya sido peor que el anterior. Y me parece interesante, importante, fundamental, diría yo, atender y prestar atención a distinguir entre las soluciones de verdad y las falsas soluciones y, sobre todo, los falsos salvadores del comercio local, que también los hay. Entre las falsas soluciones están, por ejemplo, los que piensan que el consumo, el incremento del consumo va a salir de la nada cuando realmente el incremento del consumo está ligado a la capacidad adquisitiva de las personas. Y si los salarios no suben, evidentemente el consumo no va a subir. También aquellos que piensan que la solución al pequeño comercio está en incrementar la competitividad respecto a las grandes superficies y hacerlo rebajando las condiciones laborales o, por ejemplo, ampliando horarios, abriendo en festivos y demás, sin tener en cuenta que detrás de todo eso hay personas. Y bueno, sí me gustaría detenerme en los falsos salvadores, aquellos grupos políticos, por ejemplo, que han propugnado y han aprobado, por ejemplo, el Real Decreto Ley que ha conllevado la liberalización de los horarios, o aquellos otros que en diversas administraciones promueven continuamente proyectos de grandes superficies comerciales que atentan directamente con la capacidad que va a tener el pequeño y mediano comercio de sobrevivir. Por ejemplo, en Donosti, Garbera o Belarcha, en Irún, Zaldunborda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí me gustaría dejar aquí constancia de que más allá de falsas soluciones y falsos salvadores, que solo sirven a los intereses de las grandes superficies y de las grandes cadenas, la apuesta por el mediano y pequeño comercio implica hacer algo más que todo eso. Implica políticas serias, sectoriales, como han dicho ustedes, decididas, que den la vuelta a esta situación, porque seguimos pensando desde nuestro grupo que el pequeño y el mediano comercio es el que contribuye de verdad al empleo y a la economía local, es el que contribuye a revitalizar nuestros barrios y ciudades y es el que contribuye a mejorar los derechos de las personas consumidoras a través de una atención personalizada y cercana. No todos los modelos de comercio contribuyen a eso y, por lo tanto, dentro de las soluciones que apliquemos tenemos que pensar fundamentalmente y les pediríamos a asociaciones como la suya que tengan clarividencia en distinguir las falsas soluciones de las verdaderas. Ustedes han hablado de que las políticas de estimulación común no son efectivas. Efectivamente, las tibias campañas de promoción del comercio local, del consumo local, no tienen ninguna efectividad si al lado de esas tenemos una campaña decidida para promover grandes superficies comerciales, para promover un PTS que va a seguir ampliando
la influencia y la capacidad de esas grandes superficies comerciales, y eso es un problema estructural al que sí hay que hacer frente de verdad, no con campañas, y políticas puntuales y limitadas de promoción del comercio, que bueno, que pueden ser complementarias, pero si no hacemos frente a las políticas sectoriales que de verdad están asfixiando ahora mismo al pequeño y mediano comercio, no habrá ninguna solución. Entonces, bueno, como conclusión, yo diría dos cosas. Una, si pudieran reiterar ustedes dentro de las soluciones que han planteado, cuáles de ellas entienden que son estructurales de verdad, y yo me he apuntado la del PTS, pero seguramente habrá más. Y otra, y es un ruego, y es que de alguna manera asociaciones como la suya, que bueno, que atienden a todos los intereses, pero que fundamentalmente se centren en el sector que ahora mismo está más comprometido, que es el del pequeño comercio tradicional, que es el que menos capacidad tiene de innovación, el que menos capacidad tiene de adaptarse a estas circunstancias cambiantes, y el que de verdad soporta ahora mismo una gran parte del empleo del sector servicios en este país. Nada más, muchas gracias.